Así es la ciudad de Sipopo, una región de contrastes donde se ha acelerado un desarrollo sin precedentes. Grandes centros financieros, abundantes desos sociales, urbes industrializados y zonas rurales recuperados y protegidos por el Estado de Guinea Ecuatorial. Una zona separada por un océano, pero unido por lazos históricos, culturales, lingüísticos y con un mecanismo de integración social. La cumbre de la Unión Africana son todos los países africanos. Son 55 países de África que trabajan en forma coordinada desde 1991. En esta plataforma continental de cooperación en busca de un futuro de bienestar compartido para sus pueblos, desde entonces, sus jefes de Estado y del gobierno se han reunido en más de 15 ocasiones y están a la víspera para acudir a una nueva cita. Después de la ciudad de Dakar, en este año 2024, se concentran en Guinea Ecuatorial. Sipopo será la sede de este encuentro, que tomará la educación y la cultura como ejes centrales para combatir las desigualdades entre sus más de 500 millones de habitantes. Su lema: educar a un africano apto para el siglo XXI. A través de diálogo permanente, la cumbre extraordinaria de la Unión Africana se ha consolidado en el concierto internacional. Uno de los foros más importantes del continente negro es esta cumbre extraordinaria en la que dialogan la sociedad civil. Desde hace más de 10 años, representantes de las organizaciones no gubernamentales analizan los problemas que aquejan al continente y exponen propuestas para solucionarlo. Sus planteamientos son llevados hasta los jefes de Estado y de los gobiernos reunidos en este mecanismo de integración. Sipopo es el anfitrión de este encuentro africano. Por primera vez desde su creación, estuvo presente el presidente Obiang-Yaman Bajá. Este encuentro específico está en un lugar de la renovación del continente negro, donde, en 2024, el panafricanista Obiang-Yaman Bajá es la pieza clave. Esta cumbre extraordinaria se celebra en un momento en el que el continente africano se enfrenta a varios retos en materia de seguridad, sanidad, inseguridad alimentaria y cambios climáticos, además de los conflictos armados internos y comunitarios. Las crecientes dificultades humanitarias agravadas por el impacto socioeconómico de la pandemia del COVID-19 y en la tan buscada unidad política de varios intentos al continente negro. Los procesos preparativos para esta cumbre extraordinaria en la ciudad de Sipopo darán un lugar importante sobre el Comité Técnico Especializado en Comercio, Turismo, Industria y los Minerales como un marco de diálogo y de integración para abrir espacios en cooperación, la promoción de la unidad y la solidaridad entre sus miembros, la eliminación de los vestigios del periodo colonial, coordinar la cooperación para el desarrollo y salvaguardar la soberanía de todos los estados miembros de la UA. Un continente que camina avanzando unido hacia un futuro más próspero, 55 estados africanos separados por países, unidos en la historia y una cultura de política común. La Unión Africana es la heredera de varios intentos anteriores de unir políticamente el continente a semejanza de otras organizaciones. Sus predecesoras son la Unión de Estados Africanos, creada por el ganés Kwame Nkrumah en 1958, la Organización para la Unidad Africana de 1963 o la Comunidad Económica Africana, fundada en 1991.
La Unión Africana se creó el 26 de mayo de 2001 en Addis Abeba y comenzó a funcionar el 9 de julio de 2002 en Durban, Sudáfrica, reemplazando así la Organización para la Unidad Africana. Las decisiones más importantes de la UA son tomadas por la Asamblea de la Unión Africana, una reunión semestral de los jefes de estados y de gobiernos de sus estados miembros de aquel entonces. La Unión Africana, dentro de sus objetivos, se propone coordinar y llevar a cabo la integración de la región, política de cooperación económica, cultural, educativa, médica, científica y tecnológica, además de políticas de defensa, entre otras, todo ello para alcanzar un desarrollo sostenido y sustentable en la zona, con particular énfasis en la estabilización económica y los mejores niveles de vida. Los países africanos reconocen el enorme potencial que posee en su economía robusta para crear oportunidades de negocio, contribuir en el desarrollo sostenido y reestructurar la vida de sus ciudadanos. El crecimiento exponencial de los datos como activo estratégico y elemento clave de la economía y sociedad contemporánea ha desempeñado un papel fundamental en la formulación de políticas, la innovación y la creación de empleo en África. La adopción de las estrategias de transformación digital para África 2020 y 2023, así como la puesta en marcha del Acuerdo de Libre Comercio Continental en África, abren la puerta a grandes oportunidades para crear mercados más interconectados e interoperables y ofrecen el entorno ideal para la aparición de empresas tecnológicas emergentes y de comercio electrónico. El marco político de la Unión Africana en materia de datos representa un paso en adelante significativo en la creación de un entorno de datos consolidados y sistemas armonizados de gobernanza para transmitir de forma libre y segura los datos en todo el continente, al tiempo que se protegen los derechos humanos, se mantiene la seguridad y se garantiza el acceso y la distribución de los beneficios sean equitativos. Este marco establece un punto común en la visión, las prioridades estratégicas y las recomendaciones claves para guiar a los países africanos en el desarrollo de sus sistemas de datos nacionales y en la capacidad de usar los datos de forma efectiva y obtener beneficios en ellos. Con respecto a las misiones de proximidad de recuperación, la Unión Africana está fundada en la historia, en la cultura compartida, formada por tradiciones y con una comunidad que siente entre sí una profunda identidad. Como todo espacio requiere apoyo, requiere que se construya un andamio que le permite florecer, y esto es lo que hace la Unión Africana desde su fundación el 9 de julio de 2002 y con sede en Addis Abeba, Etiopía. Cuenta con 55 estados miembros que trabajan conjuntamente para abordar los principales problemas políticos, sociales y económicos, y en particular la prevención y solución de los conflictos y la promoción del desarrollo y la integración. Y ahora, en los años 2024, se puede ver la transformación del continente negro. Se está abriendo espacios en frutos de mantenimiento de la paz regional operada por la Unión Africana, poniendo en práctica un plan de seguridad nacional, capacitar a las fuerzas de seguridad del continente y crear un entorno seguro para la entrega de ayudas humanitarias, poniendo el acento en las misiones de proximidad y la recuperación de Estados miembros. El estado actual del proceso institucional del continente africano, con la preparación de esta cumbre extraordinaria de la UA, con la participación de sus Estados miembros. En más de dos días de diálogo fructífero aproximadamente, jefes de Estados, miembros de la Unión Africana, trabajarán conjuntamente para abordar los principales problemas ministeriales del Comité Técnico Especializado en Comercio, Turismo, Industria y los Minerales, en particular la prevención y solución de los conflictos y la promoción del desarrollo, así como la integración panafricanista en el marco de su ambición Agenda del 2063. Educando a un africano apto para el siglo XXI,
resume el espíritu que inspira a la organización. Los desplazamientos forzados han sido siempre uno de los temas prioritarios de la agenda de la UA, diseñando estrategias para tratados históricos sobre las personas refugiadas y los desplazados internos que han ayudado a millones de personas en África y fuera de África. Los objetivos de estas misiones son coordinar y llevar a cabo la integración de la región, política de cooperación, economía, cultural, educativa, médica, científica y tecnológica, además de políticas de defensa, entre otras. ...55 países africanos presentes, uno a uno, jefes de Estado y de Gobierno y representantes de las organizaciones internacionales, legaciones diplomáticas y organizaciones mundiales, tienen la cita en la República de Guinea Ecuatorial, en la ciudad de Sipopo, en su sala de conferencias internacionales. La decoración de las banderas de los Estados miembros, la alfombra roja, un saludo fraternal, una forma que muestra la paloma de la fe y la fotografía oficial para la historia de esta cumbre extraordinaria. En la explanada principal de la sala de conferencias internacionales de Sipopo, coros folclóricos se organizan para dar un caluroso y apoteósico recibimiento a los participantes en esta cumbre extraordinaria de la Unión Africana 2024, para un solo ensamble, el ajuste africano y el acta constitutiva de la UA, está para implicarse activamente en el desarrollo de la Unión. Una muestra de riqueza artística y cultural de la República de Guinea Ecuatorial. Este sonido se mezcla con las flautas africanas. Los tambores de nuestras etnias con sus arpas tradicionales estarán para deleitar con sus notas ancestrales, conectando el continente africano con el resto del mundo. Un preámbulo perfecto para la ceremonia inaugural. Un llamado para replantear el continente negro y exponer su desarrollo, buscando mecanismos para alcanzar la independencia económica, proponiendo el establecimiento para todos los miembros de una tasa de 0,2% a las importaciones de bienes, expectativas y recursos contribuidos, también a generar disfunciones en las misiones de mantenimiento de la paz o monitoreo que hasta ahora ha llevado a cabo la UA. La Unión Africana desempeña una función crucial para lograr una mayor cohesión entre los Estados miembros de la UA y otras organizaciones de diferentes ámbitos. La promoción de la unidad y la solidaridad entre sus miembros, la eliminación de los vestigios del periodo colonial, coordina la cooperación para el desarrollo, salvaguardar la soberanía y promover la cooperación internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, en esta área en la que ambas partes pueden cooperar. 55 países juntos contra los desafíos africanos en el Comité Técnico Especializado en Comercio, Turismo, Industria y los Minerales. África quiere construir identidades que deben llevar a la confrontación para un mundo cada vez más mejor. No hay cabida para una idea que quiere regir como vertical o como hegemonía. ¿Cómo lograr este anhelo compartido? Fortaleciendo la coordinación y llevar a cabo la integración de la región política de cooperación económica, cultural, educativa, médica, científica y tecnológica, además de políticas de defensa y, sobre todo, haciendo a jóvenes africanos como ejes de su progreso. En este espacio de reflexión y análisis de la calidad del continente negro, los retos y factores que residen en el continente negro, el encuentro de la Unión Africana en esta cumbre extraordinaria de 2020 fluirá durante el 13 al 17 del mes de mayo y del año en curso. Jefes de estados, empresarios, académicos, organismos internacionales y legaciones diplomáticas, sumando los esfuerzos de los 55 países miembros de la Unión Africana, consolidan un contenido sólido, integrada y próspera,
capaz de enfrentar los retos del siglo XXI en beneficio de los países africanos. Líderes de más de 500 empresas coincidieron en potenciar el flujo del capital del continente negro, particularmente en la República de Guinea Ecuatorial, ante las oportunidades que ofrecen los problemas que ofrece el Comité Técnico Especializado en Comercio, Turismo, Industria y los Minerales, así como la promoción del desarrollo y la integración panafricanista en el marco de su ambición Agenda 2063. El sector privado, la academia y la diplomacia fueron más allá. Están para conocer la importancia de la Unión Africana para cimentar el futuro de África. En toda su lucha para la extensión de la educación en el continente negro, donde cada vez más se están poniendo las universidades en todos los países, y la idea de este programa muestra que esta conectividad en estas universidades puede tener una difusión y acceso al contenido. Esta cumbre extraordinaria de la Unión Africana de 2024 tiene muchos compromisos, una serie de acciones de financiación sanitaria y acción continuada para potenciar el comercio, el turismo, la industria y los minerales, y asumir la responsabilidad personal y ejercer un liderazgo activo en la respuesta a la educación y a la agricultura, así como a la defensa de la ciencia y movilización, el apoyo político y financiero nacional. Crear una integración económica y comercial, además de la protección de nuestras sociedades, con herramientas para afrontar las necesidades necesarias para el futuro de este continente. Llegó el momento clave, el diálogo de todos los países miembros de la Unión Africana. Los protagonistas, 55 jefes de Estado y de Gobierno y los responsables de las legaciones diplomáticas, organismos internacionales concertados en la defensa del continente negro, una herramienta indispensable para hacer crecer a África y pavimentar el camino hacia la prosperidad del continente negro. Todos están para confirmar el compromiso que África quiere diseñar para ofrecer a sus jóvenes oportunidades para prepararse. Continuamente, como lo demuestra en el plan de la Unión Africana, ¿cuál es? Encontrar vías expedidas para la materialización de planes para el desarrollo conjunto de los 55 países que le integran. Estos instrumentos extraordinarios de la UA están para hacer adquirir una mejor calidad de vida. Juntos se congratulan de que, con esta cumbre, estén tocando temas de interés para el continente negro, para el futuro de sus pueblos, como es la coordinación de la integración de la región, política de cooperación, económica, cultural, educativa, médica, científica y tecnológica, además de políticas de defensa, entre otros. La cultura, como sabemos todos, es la base de lo que es África. La educación, la llave del progreso de nuestra sociedad, de nuestra economía, de la prosperidad futura, de nuestros jóvenes y del mantenimiento de la cultura africana, que está en la base de todos. Si no se acompañan los procesos de la reforma africana o reformas sociales que organizan un desarrollo sostenible, presenciaremos la pérdida irremediable de las oportunidades y del desarrollo de capacidades de nuestros niños. Para ello, y sobre todo, los preparativos de la cumbre extraordinaria de los jefes de Estado y de gobiernos de la Unión Africana en este año 2024, nacerá el llamado Educar a un Africano Apto para el Siglo XXI. Un programa que involucra más de 10.000 aspectos para el desarrollo sociocultural y que otorga oportunidades para que la juventud africana pueda aprovechar los recursos y que se logre una movilización social en nuestro gobierno dentro del espacio africano. Junto a todos los temas de este año, en uno, con la finalidad de combatir la desigualdad, poniendo en marcha un crecimiento más sostenible, en esta cumbre que se desarrolla en la ciudad de Sipopo, se prevé la gran alianza con otras organizaciones apostando en la movilización de los recursos naturales de investigación como factores principales que son los gobiernos y las instituciones educativas, lo que requiere el continente negro para seguir combatiendo con la pobreza de desigualdad. Se necesita estos factores prestando más atención a la cultura como un valor añadido para tratar de ligarlo con la paz y así poder pisar con pasos firmes
en las comunidades de la Unión Africana, viendo mucho más de presente y mucho más de futuro. La UA está basada en la visión compartida de una África unida y fuerte para una parte, y en la necesidad de construir alianza entre los gobiernos y todos los sectores de la sociedad civil, especialmente las mujeres, los jóvenes y el sector privado, para fortalecer la solidaridad y la integración entre las personas de África. Como organización continental, se enfoca en la promoción de la paz, seguridad y estabilidad en el continente como requisito previo para la implementación de la Agenda del Desarrollo e Integración de la Unión Africana. Esta cumbre extraordinaria existe porque es bueno para los profesionales. Siempre ha resultado enriquecedor intercambiar ideas, experiencias y reflexiones, y este es un pacto magnífico para hacerlo. Debemos trabajar todos los días para construir la calidad y la credibilidad junto con el mundo, escuchando la práctica y la interacción que existe en los medios de comunicación. La innovación es la clave para el desarrollo de África, como medio esencial para superar la pobreza, elevar la competitividad de nuestra economía y brindar mayores oportunidades a las nuevas generaciones. Innovación está a través de un esfuerzo en común para batir el escalón del perfeccionamiento africano, aprovechando el capítulo humano, recobrando la confianza de los gobernantes y sus líderes africanos. Trabajando juntos en la circulación de ideas, dejaremos el continente negro en un nuevo escenario mundial, haciéndole subir en un cambio mental para que esta permuta que está viviendo el mundo de hoy. En una era donde la libertad es la palabra clave, nuestro continente lucha para educar a un africano apto para el siglo XXI.